No hay mucha respuesta de Quincy Crew, ¿no? Good luck. Muy difícil. Para los Midlaners, los jugadores. Abajo, abajo. Zeus también tiene esa chance de poder huir. Van a botar a Dubo en la parte inferior. Ahí está la primera sangre para MCs al colocar el Dispose encima del Chen. Así que el 1-0 se hace presente para los MCs poder generar una kill. Así que, como que ambos Midlaners van a intentar reaccionar a través de su nivel 6. Y Mao. Muy bien, gracias por el pase, mi querido Maurice. Una forma agresiva, Tevela, creo que no va a poder escapar. Es prácticamente el camino contra 3. El estándar de jugadas por parte de Quinn. O sea, se hace presente, así que una kill más. Dos, así que uno está. Ah, ya. Sí, más que todo eso. Otro factor para Quincy Crew, por ejemplo, si hablamos un poco más de activación de draft, viene a ser el nivel 6 del Brewmaster también, ¿no? Ya con el Zeus es un gran indicio para generar kills. Uy, Saberlight se torna agresivo. Un buen saltito de Quinn. Ni siquiera pudo acceder a Moonbender. Y ahora van a matar a Moonbender probablemente. Buen eslogan a manos de Fata. Y es el final de la piedrola. Y cae finalmente Moonbender a manos de Quinn. Y es muy difícil gankear al Zeus actualmente, ¿no? Es demasiado difícil poder. Pues no le termina funcionando. No hay un ojo que directo. También cae Timado. Viene la última y por parte de Timado. Igual forma, sin dilatar tiempo era inevitable. Así que Timado lo paga muy caro. Dubo también tiene la oportunidad de poder retroceder. Era mucho más loable que Dubo caiga, que caiga Timado. Pero bueno, las cosas se vieron así y no había vuelta atrás. Quiera destruir la torre de abajo. Vamos a ver, hay muchas opciones para Quincy Crew para generar fuego. Momento los esfuerzos en hecho smoke. No, ¿es esa la máxima resolución que te permite compartir? El Zero Light. Creo que sí, no sé. Braille. ¿Puedes chequear? Lo tenemos. Cuidado, Braille. Forma agresión por parte de Braille. Muy bien, Noise, por favor, ayúdame. Se escapa MCS con el rebound. Braille ahora pues quiere buscar a MCS en realidad tras matar a Fata al resto de la escuadra de TSM. Vamos a ver si Braille puede acceder a la kill. MCS jugando demasiado bien, al menos con el dispose. Y ganar mucho tiempo encima de Braille que trae la haze y no puede concretar la baja. Jaguar también está cerca. Finalmente Braille mata a MCS, pero Moonbender tiene que sacrificarse para que su midlaner pueda conseguir esa kill. Es asesinado por manos de Jaguar. Para el Slow llega arriba, finalmente hace la jugada con el Premier Spiel y cancela el TP a Saberlight. Y Mada empieza a girar. Se retira rápidamente con el Blade Fury TP, pero quien se queda a merced de los chicos de Quincy Crew viene a ser el señor Saberlight. No está ofreciendo la presión que necesita, ya es minuto 9, recién tiene la Power 3, recién va a comenzar a trabajar en su Orchid. La Tier 1 de top está full vida prácticamente, ok, piedrola, como dice Noise, Zeus, se debe escapar. Me subí la calidad. A ver, gracias. A ver, van a matar a Quinn al final de cuentas. Buena rotación por parte de TSM. Finalmente encuentran la kill encima del Zeus. Lleva utilizar el Heavily Jump. Al final de cuentas, Jaguar termina llegando a la acción. Mata ahora a Dubo. Intenta el siguiente. Se transforma en la Dawnbreaker. Pero no conecta el Starbreaker en realidad. Saberlight, al final de cuentas, sí se queda muy relegado. A ver, chicos. Anuncio de servicio público. La calidad va a disminuir por unos 15 minutos. Pero para que yo pueda tomar agüita. Voy a refrescarme para estar el resto de la serie, que nos podemos ir hasta las 11, así que... Hello. Puede refugiar en el triángulo, a farmear un poquito más. Timado ha optado por Midas, igual que en la partida del día de ayer contra Quincy Crew. De hecho, fue la misma partida contra Quincy Crew. Más intenciones en la línea central. Fata rápidamente utilizando el Winter's Cure. Siempre Braille lo termina reposicionando muy bien. MCS explota Braille con tremendo daño mágico a manos de los chicos de Quincy Crew. Moonbender es el siguiente y timado por los aires, esperando ser castigado también. Vamos a ver si tienen el daño suficiente. Al parecer no. Timado se escapa nuevamente con el Blade Fury. En la parte de medio, más agresión. Moonbender buscando a Fata. Buen silence. Llega Saberlight. Fata gana tiempo ahí con el Call Embrace. Pero Timado, pues, rápidamente activa el Blade Spear para asesinarlo. Y luego la Skadi, ¿no? Probablemente minuto 21, 22 lo termine consiguiendo. En la zona central, Fata nuevamente el sacrificado por parte de la facción de Quincy Crew. Obligando que TSM también gaste el Solar Guardian para generar la kill. Como que solo los supports para Jaguar, Wars, amigos. Vamos a ver qué hace TSM ahora. Intenta buscar a Jaguar. Ha estado muy free farm. Para ello está Saberlight. Lo termina silenciando. Perfecto. Entra el amante. Ya la había utilizado. Pero ha morfeado fuerza. Saber. Ha morfeado fuerza. Perdón, Jaguar. Final de cuentas, sí termina cayendo. A pesar que, pues,
Hizo muy bien la jugada. El Winter Skewers ahora encima de Saberlight. Lo termina deteniendo. Llega el Tremble Speed. Manos el Slow. Momentum se lanza con todo. Al menos siempre empata. Llega Queen de igual forma. MCS también está cerca. Quiere matar a Saberlight. Pero mira cómo aguanta también el Litter's Prophet. El Golden Bridge protegiendo ahora MCS. Cae finalmente Saberlight. Y ahora el perseguido es Queen. Y Moon Mender continúa al acecho. El Slow se le acaba dentro de Puck el Primal Split. Ahí está. Se le desactiva la habilidad. Y con esto TSM cobró la vida de dos. Solo intercambiando a Saberlight. El Shard. Así que Squen era bastante daño porcentual. Parte de abajo intentan ir encima a Saberlight. Hasta el Winter Skewers le terminan soltando al offlaner de TSM. Y Moon Mender por intentar salvar a su compañero por padrino también pierde la vida ante los chicos de Quincy. Divine Favor, interesante. Ha jugado solamente con esto. La línea sustain pues solamente es con el Divine Favor. Pero bueno, no prefirió subirle ningún solo punto. Quincy Crew lee la jugada. Timado está cerca. Brail termina rompiendo el smoke. Trae la BKB, por cierto. Viene entonces Godbrand. Silencia rápidamente al Brewmaster para que no pueda generar el Primal Speed. Pero Timado ha recibido bastante daño también. Se lanzó con todo Jaguar con la double damage. Empieza a girar también como el Juggernaut por la transformación. No va a escapar Moon Mender. No va a poder escapar Moon Mender en realidad. El Slow finalmente utiliza el Primal Speed. Pero esta vez solo atrapa a Dubu, que viene a ser el support 5. Para ello salta Jaguar. Es la kill también para Jaguar. En todo caso, es la double kill. Intimado podría ser la tercera también. Hay demasiado daño por parte de Quincy Crew. Y la organización, la esquematización por parte de Quincy. Va a llegar a la runa de Haze, parte central. Moonbender plantando agresión encima de Pata. Lo termina silenciando, está muerto Pata. Pero el siguiente objetivo debería ser alguno de los chicos cercanos por parte de Quincy Crew. Se lo pienso dos veces. TSM, primero Moonbender intenta quitar la visión. Hay visión también allí cerca. MC lo termina sorprendiendo con la Blitzdagger. Va a morir Moon Mender. Viene la regeneración por parte de TSM. Moon Mender se salva de momento. MC va a ser la víctima al final de cuentas. Peca de agresivo y lo terminan castigando. Moon Mender aún sobreviviendo al embate por parte de Queen. Se retira rápidamente con la Force of TP. No hay manera de cancelarle. La BKB hizo 90 segundos. Le habilita el trap de Quincy Crew. Y Queen empieza a pisar el Zeus y asesina a Dubu. Ya voy rompiendo la torre en la parte de arriba. Es más espacio para los chicos de Quincy Crew. Más territorio en general. Vamos a ver cómo va la gráfica. La verdad va muy similar. No ha subido ni bajado el valor neto. Pero pues la probabilidad de ganar es muy alta para Quincy Crew. Un poco inflado creo yo. Pero dice 80% para Quincy Crew, ¿eh? Y ese pues lo que tiene que hacer es esperar un poco más el timing de ítems, ¿no? Timado se ha retrasado demasiado por su decisión de Midas. Y vamos a ver si eso le termina costando la partida también. Buen Winter Skewers de 3 por parte de Pata. Atrapando a Saberlight. Viene la cadena de stuns también por parte de Jaguar, que adquirió la fórmula Dawnbreaker. Y con ese Starbreaker estuneó a todos los héroes que estaban comprometidos allí. Moon Mender es el único que quiere escapar. Vamos a ver si lo consigue. Al parecer no, está muerto. Double kill, 3 bajas de TSM. Quincy Crew de mejor manera plantados en el mapa. Y lo mencionábamos en cierto momento de la partida. Sí, tal como mencionas, van 1-1. Aquí arribita pueden ver, ¿no? Estos símbolos amarillos, estas lucecitas amarillas indican cuántas partidas ha ganado cada facción. TSM solo trae una encendida, así que ha ganado una. Y si quieres también ha ganado una a la vez. Así que eso para la gente de Target. Jaguar está en su juego, Lorda. Uy, Saberlight. Sí, oh, no, está muerto Saberlight. Qué jugada la DMCS. Qué jugada la DMCS, eh. Y lo tiene que tipear. No sé cómo lo vio. No sé. Creo que intuyó MCS y le saltó en la cara. Pues dejar que Saberlight haga las cosas de Nitro's Prophet, ¿no? Ganar tiempo, ganar tiempo, ganar tiempo. Y esperanzar que en el late, pues, con el triple core puedan hacer algo más, ¿no? Porque crecen de mejor manera en cuanto a right click. Saberlight atrapando a Pata. De hecho, Pata atrapando a Saberlight porque ya se le fue ahora el Silence. ¡No! Saberlight hace nuevamente el TP sin BKB. Para poder farmear más y con eso poder hacer presente su fuerza, más que todo su presencia dentro de las teamfights, que la verdad no está haciendo nada. Una teamfight no está logrando lo que un Juggernaut debería lograr. Igual forma la persecución por parte del Slout. Igual forma el Thunder Rat por parte de Queen. Tenemos acá el ingreso. Está más que inevitable, muchachos. Va a morir rápidamente uno de Quincy Crew. Cae a la Winter Wyvern. Igual forma la segunda baja. Y con esto tenemos un 2-1. TSM se queda con un 60% restante. Mientras que solamente fue el sacrificio de la Winter Wyvern de Fata. Realmente estaba dentro de los planes de Quincy Crew.
parece. Sí, probablemente. Sí. Lo que hace llevar, pues. No sé si se, comprometía en la pelea, creo que también la sacaban a su favor. Pero bueno, prefiere presionar y romper la tier 3 igual. Creo que está bastante bien. Igual Quincy Crew, pues. No sé, siento que está muy on fire, ¿no? TSM está buscando las peleas, pero no les están saliendo, ¿no? No están encontrando los objetivos. Se les dificulta mucho atrapar al Zeus. Es el que hace más daño ahora por parte de Quincy Crew. Luego de Jaguar, obviamente, ¿no? Que con el daño físico también se empieza a destruir. Van a ver a Dubu, ahí está el Thunderous Wrath revelador por parte de Queen. Jaguar salta encima de Dubu, le quiere asesinar, no hay mucha visión. Fata buscando ahora al siguiente que podría ser Moonmendry. También está Queen allí. Vio Dubu a manos de Jaguar y murió Moonmendry a manos de MCS. Pero... ¿Te pide Jaguar? ¿Lo van a escautear? De hecho, Jaguar hace la jugada correcta. En realidad, mira el daño enorme. ¡No puede ser! Él se fue al piso de un solo golpe. Jaguar golpea demasiado fuerte. Y con este shard también obligó a que Timado pues se retire y no quiera pelearle, no quiera hacer de frente. Timado también con el Blitz Fury muy atento. Pero bueno, las barracas expuestas y favorece todo Quincy Crew. Me perdí el fucking kill, pero sucedió que él tenía el Cliff Guard, tenía la posición ganada. ¡Uy, no! ¡Va a morir Timado! Ya está GG, no tiene buyback, no tiene buyback, sí. GG. Y eso que Severlight, Severlight ya había completado el Only Fire para matar al Zeus. Lástima ese pick off que hace Jaguara. Quería ser de la misma, eh. Uy, el Blue. Pero el Nimbus ya está. Ya está, ya. Ya está, ya. Ese es el GG. Jaguar ni siquiera quiere golpear el Ancient. Ahí está. Ah, no, era el Sprout. Ah, soberbios. A ver el efecto del Sprout en realidad que está con el Ancient. Van a intentarlo de igual manera a los chicos de CFC. Matan a MSS, Moonmendr va encima de Quick, pero no tiene mucho HP. Dubu de igual manera va a caer. Jaguar está silenciado, pero no importa. No importa, Jaguar quiere golpear el Ancient. Vicky lanzado, último stroke por parte de Brian. Winter Spear se mira llegando de igual manera. Ya se lanzó el Good Game por parte del TSM. Y la victoria va para los chicos de Quick. Ah, tremendo, GG.